Eh, bienvenidos a la nada porque aquí estamos solo dos eh... Pero bueno, ya iréis apareciendo y los que no, eh, que estéis escuchando esto, lo vais a escuchar en podcast, no os asustéis. Eh, estábamos escuchando eh, un, nuevo, un nuevo tema de Pasper 2 Duo, que es un, un dúo que estuvo en Ruido Vírico hace unas semanas con nosotros y que están a punto de estrenar su nuevo trabajo de, discográfico. Y, y el tema que hemos escuchado y hemos visto, para los que estéis en el podcast, eh, porque hay un videoclip eh, fantástico, eh, se llama Daylighting y, y está ya para pre-order en el, en el bandcamp de Pasper 2 Duo. Así que nada, ese era un poco el, el calentamiento y, y vamos eh, con Marina Hervás. Eh, ya sabéis que este programa de forma intercalada combinamos eh, programas en los que estoy yo solo diciendo cosas y programas de entrevistas y este, esta semana tenemos con nosotros a, a, a Marina Hervás, que es una investigadora, docente y muchas cosas más de las que hablaremos con ella ahora mismo. Y, y nada, eh, bienvenidos al canal. Eh, ya sabéis que si lo estáis escuchando en podcast va a haber cosas que os vais a perder porque no las podréis ver. Que este vídeo lo subimos íntegro a YouTube y va a estar en, en Twitch colgado dos meses, eh, exactamente. Y, y nada, vamos con Marina. A ver dónde la tenemos. Que te recuperamos, Marina. ¿Qué tal, Marina? Bien. Bien. Muy bien, muchas gracias por recibirme. Estoy encantada, ya te lo decía en el backstage, que... mi primera vez en Twitch. Bien. Así que Fim muchas emociones juntas, ¿eh, Edu. De todo, sí, además ha sido todo atropellado. Los que sois fieles al programa hemos empezado tarde porque ha habido un, un pequeño. Nos hemos perdido en Discord, que es una sí. cosa como muy, muy propia de nuestra generación, perderse en Discord. Para mucha honra también, ¿eh? eh sí, sí, <laughs> ¿no? O sea, un, 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 un poco de desesperación en Discord siempre viene bien antes de una misión. Es como los nervios sí, del sí. directo, ¿no? Será eso. Y, Quizás, y sí. bueno, a ver, la cosa es la siguiente. Eh, ¿Qué tal, Mielesa? Sí, ya hemos llegado. <laughs> Pablo, el, el chico que estaba en, en Discord... <laughs> ya hemos llegado y estamos todos enteros. Y Tomás, ¿qué tal? Bienvenido, Tomás. Eh, nada, los que es, estáis siguiendo estas entrevistas... Eh, Normalmente, como entrevistamos a, a, a artistas o músicos, tal, siempre ponemos eh, algún vídeo y nos da como pie para arrancar, eh, etcétera, etcétera. Aquí vamos en caída libre porque podría haber pinchado un vídeo tuyo de alguna charla que hay muy interesantes, por cierto, y hay un par de entrevistas muy chulas en YouTube, pero me parecía que sí. precederte con más palabrería era como un poco. no tenía demasiado sentido. Eh, pero bueno, para los que no conozcáis a Marina, eh, más o menos te dedicas a explicar cosas, ¿no? En realidad, a mí es la, la sensación que, para no entrar en tu currículo que tampoco hace falta que lo lean en la web, que lo tenéis ahí colgado, eh, es una persona que se dedica a explicar las músicas y a, a divulgar y, y a hacer toda una labor que a mí personalmente me interesa mucho y por eso estás aquí, eh, que es la de explicar cosas que, que aparentemente se dan por entendidas o no se dan por entendidas sinceramente ya no sé, no sé si es una pregunta o es una presentación pero mmm, si quieres apartimos de esa parte de, 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 de definir un poco tu, tu, tu fijación ¿no? <laughs> tú verás tú verás Ups, un segundo, un segundo, disculpa. Sí. Perdón. Mm, dale. No ha pasado nada. ¿Ahora? Se... Sí. ¿Sí? Vale. <laughs> no se te escuchaba. <laughs> bueno, este, esto es Twitch, esto es Twitch, es así. Venga, va. Vamos sí, allá. sí, es así. No, Está guay porque esta sensación también de. No sé, ya que estamos hablando de sonido, ¿no? Pues. Trabajar fuera del sonido. En fin, que decía que lo que he dicho sin que se me escuchara es que yo estudié filosofía antes que en otra cosa y entonces que preguntar quién soy o qué hago, pues que a lo mejor me lleva a lugares oscuros <laughs> de la y mente. Que son las 12. Esto es como cuando se dice, Edu, ¿a qué hora es decente tomar una cerveza por la mañana? ¿no? O sea, ah, ya, Que hay mucha sí. gente que dice mm. a partir de las 11, las 12, pues es un poco igual, pero con lo de la fila. Exacto. En fin, pues. Ya, ya me estoy liando. Total, que sí, efectivamente, me gusta mucho esa definición de, de que me dedico a explicar cosas, fundamentalmente porque yo siento que es bastante mi vocación la, esto de dar clase y de contar cosas, o sea, que me siento muy identificada con eso. Y te agradezco también que no, ca no caigamos en lo de leer el currículum porque a veces yo me siento como que justamente por todas las cosas a las que se nos imponen en ministerios y en instituciones públicas y privadas que tenemos que estar como justificando todo eh, y teniendo un papel de todo, así que mm. no sé, somos como currículums con patas ¿no? para, qué sí. os voy a decir, para las convocatorias y Sí, todas cosas. y que al final al final lo que te define una vez terminado ese currículum que muchas veces, bueno, en tu caso eh, detalla muy claramente tu, tu proceso formativo luego lo que pasa fuera de ese proceso formativo ya es harinado otro costal y a mí personalmente es lo que luego ya uno le define no dentro de su labor no sé si te Eso da es. toda esa sensación sí totalmente y bueno con respecto a, a lo que decías pues realmente sí que me efectivamente me dedico a explicar a, a cosas de música contemporánea o de música de nueva creación o de sonido entendido eh, en, en términos amplios y quizá está ahí la pregunta sería, ¿hace falta tener que contar cosas sobre esto? ¿no? Eh, quiero decir, a, a mí a veces me pasa también cuando hago charlas a lo mejor de divulgación o algo así, que te agradezco tus amables palabras por mi trabajo, que hago lo que puedo y está siempre muy guay saber que te eh, oh, pues, interesa y eso. Eh, pero sí que me pasa porque, por un lado... Eh, está esta cuestión de, de un montón de creadores que basan su trabajo en elementos extramusicales si algo así existe o extrasonoros uh -huh. eh, y por lo tanto parece que ahí entraría la labor de, de desde las humanidades o la historia del arte o la historia de la musicología de la música o musicología de como iluminar o dilucidar qué es lo que realmente está detrás del sonido no uh -huh. eh, lo cual puede ser muy problemático y también la distancia que hay entre ciertos repertorios y lo que es dado escuchar a un gran público uh -huh. y que parece que justificaría la labor de mediación. Uh -huh. En fin, son eh, elementos que yo me planteo también como... Eh, ¿Tenemos realmente que explicarlo todo o estamos arrastrando... Eh, aquí estoy barriendo contra... <laughs> estoy barriendo no, en contra de... A, estás abriendo unos cuantos, unos cuantos melones ya. Eh, pero, pero sí. No, eh, claro, dices distancia. Eh, esa es la primera... Esa es la cuestión y, y tú misma te, la, te lo preguntabas. ¿no? Es decir, ¿realmente hace falta explicar todo esto que hacemos? Eh, yo la, la respuesta no la tengo, pero sí que considero que... Eh, que sí, que, que debemos hacerlo y, y además de una forma muy consciente y sin ningún um, sin, sin ningún tapujo en el sentido de decir bueno es que estamos haciendo cosas que si bajamos de nuestros pedestales de nuestros pequeños universos como en el que estamos ahora por ejemplo eh, el 99% de la gente y supongo que esa sensación la vives tú constantemente no tiene ni la más remota idea de lo que hacemos ni si realmente tiene una importancia lo que hacemos Vete a ver si la tiene también, ¿no? Eh, pero tampoco vamos a entrar en eso. Pero, pero sí que... Para mí siempre hay una parte de la responsabilidad muy fuerte que... Que es la de decir, bueno, eh, lo que yo voy a hacer se tiene que explicar de alguna manera. Que a veces se explica por no explicarse. También podríamos entrar en ese, en ese melón. Pero sí que es... Eh, es prácticamente inherente a, a, al, a este tipo de músicas en las que trabajamos. Porque tú... Tú transitas, para los que no conozcáis, desde la música clásica más eh, canónica hasta las mm, raruneces más demenciales, pero también te puedes pasar todo el sábado hablando de, de Eurovisión en Twitter. Es decir, sí. <laughs> supongo que a, hay algo de triangular, ¿no? En ese sentido. Bueno, es que yo lo que estoy más en contra, eh, y además cada vez soy más activista de eso, es de la separación categorial. Mm. Me parece que es absurda, que no funciona mm. y que que además tiene un componente ideológico mm. que creo que habría que ir iluminando y derrumbando. Mm. Esta cosa de, eh, no, es que si te dedicas a la música clásica o al repertorio clásico solamente te tienes que dedicar a eso además mm. parece que no hay ningún tipo de relación entre, mm. yo qué sé entre Vivaldi y, y esta eh, ¿cómo son? Mad Skin, ¿no? Skin, los que ganaron de Eurovisión ah, sí, sí. Mad Skin, eh, es que yo te lo digo con denos porque eh, y hay profundas relaciones entre unas cosas y otras, ¿no? y a mí es lo que me interesa entender y comprender si a, a todo le llamamos música y cuál es su rol social eh, es porque tenemos que, que contar algo de eso que está detrás. ¿no? ¿Y, eh, y, y no, entonces... no te da la sensación de que eso, eso por ejemplo, sucede en, en determinados sectores de la música? Bueno, uno podría decir, no, pues eso no es verdad. Hay quien ya a día de hoy, en 2021, una amplia mayoría de la sociedad considera que cualquier música es válida. Eh, y sin embargo, no es así. Es decir. Porque incluso dirías, no, es que desde el rock ya somos muy abiertos. No, el rock es probablemente uno de los nichos musicales más conservadores que existe, ¿no? Eh, pero al igual que cualquier otro nicho. Eh, y parece que, se, que estemos constantemente arrastrando eh, ese ese pozo. Que a mí, a mí decías, no estoy de acuerdo con los. ¿Cómo lo has dicho? Eh, no sé qué términos has no utilizado. Sé. Bueno, yo me refiero a etiquetas, ¿no? Por ejemplo, música categoría, clásica. A categorías. ¿no? Sí. Es decir, uh -huh. eh, y cada una uh -huh. tiene su nicho y hay un, una pelea, una extraña jerarquización que, por ejemplo, yo en las bellas artes no la veo tan clara y, sin embargo, en las músicas la veo constantemente reiterada. O sea, cada vez que me adentro, y ahí abro yo también un melón, ¿eh? Me adentro en, en el contexto de la música y no soporto el término académica. Eh, me viene a la mente la idea de jerarquización de una pirámide eh, con sus estamentos y, y con un, unas capas y unos niveles de legitimación que van obviamente de arriba hacia abajo. ¿no? Eh, cosa que sí que veo en determinados organismos y formas de organización en el mundo del arte, pero no necesariamente lo veo en, en la práctica artística en sí. No sé si te sucede. La pregunta es... Te, ¿A ti te, te da esa sensación? Eh, ¿Ese es un, un arrastre o una cosa que arrastramos que no, yo no termino de entender porque yo vengo de las bellas artes? No lo sé. Yo, yo estoy de acuerdo en principio eh, en este sentido creo que lo analiza muy bien Bordieu y no es por ponerme pedante citando a gente pero bueno, uh. como hay alguien que lo ha pensado mejor pero <laughs> eh, no, cuando plantea que el, que el problema de la música es que desde el siglo XIX se categorizó como un arte o el arte más espiritual y por lo tanto aquel que tiene que ser disfrutado exclusivamente con el espíritu o con uh. la mente si lo queremos pensar en términos más contemporáneos o más cientificistas eh, y eso por un lado hace que se condenase se condene, porque sigue pasando hoy con el reggaetón, por ejemplo, o algunas tendencias eh, del trap, ¿no? Eh, que se condene el baile o la erotización del baile, y por otro lado, que tengamos ese formato de auditorios en los que eh, tenemos unas sillas incomodísimas y tenemos que estar allí eh, dándonos cuenta de que el cuerpo nos estorba para disfrutar de la enésima sinfonía de no sé quién, ¿no? Entonces, eh, ahí hay un trasfondo esa noción sobre lo espiritual que eh, haría que es que a, al mismo tiempo que hace que la música no se pueda traducir a nada que, o, o en general el sonido porque es muy difícil y esto pasa también además en uno de los grandes debates abiertos en el arte sonoro no qué significa el sonido cuando estamos eh, trabajando con algunos eh, elementos más abstractos de, de, del sonar eh, no solamente tienen el problema que son intraducibles a conceptos sino que además son efímeros en principio no algo que por por ejemplo, imposibilita la idea de archivo que ha fundamentado en buena medida la, la idea de las bellas artes, ¿no? mm. eh, que es pues la capacidad de musealizar eh, el arte y de ahí musealizar el concepto artístico. Mm -hmm. Entonces tenemos el problema de la ambigüedad significativa y también que esa ambigüedad significativa puede que se esconda muchos significados también eh, que pueden acudir directamente, por ejemplo, a cuestiones estrictamente políticas si nos metemos en... en... Por ejemplo, las ordenaciones del ruido, las políticas del ruido, o, o también en, en el límite de lo que humanamente somos capaces de comprender, que a mí es lo que más me parece que. a mí me parece fascinante eso del sonido, ¿no? Que, mm. que haya muchas cosas que no podamos comprender. Entonces, mm. todo este entramado que ha abierto así muy rápidamente, me parece que es lo que está detrás de esa jerarquización de la música como algo oculto misterioso pero que a la vez eh, pertenece no a, pues, a esa vida del espíritu a la que solamente se puede acceder Sí, tenemos los recursos y los medios económicos fundamentalmente mm. para acceder a esa elevación cultural. Mm. Eh, hasta no hace tanto, justamente el debate que surgía entre la división entre músicas populares urbanas, músicas populares y, y música académica, música clásica, mm. era que la música popular urbana había rebajado todo lo que se había logrado de, en la música clásica. ¿no? Yeah. Entonces... Eh, claro, lo que, lo que encontramos ahí ya no es una jerarquización de acceso o una jerarquización de formatos, sino que estamos en una jerarquización conceptual de que habría algo elevado y algo bajo eh, que eh, corrompería cierta noción de cultura, que mm. es la que venimos arrastrando en nuestra civilización, eh, que implica que la cultura nos hace mejores. Entonces, si empezamos a analizar los primeros tex textos que se acercan al rock, eh, lo que se planteaba era que el, el rock eh, generaba pánico moral. Estos eran los términos en los que se expresaba, ¿no? Porque sí. la gente, uh -huh. eh, sobre todo la juventud, se sentía identificada con una música que estaba directamente dirigida a ellos, era una música que no estaba pensada desde los mismos términos de belleza que a lo mejor sí lo hacía una sinfonía. Eh, y además eh, implicaba, por ejemplo, pues cierta aparición social eh, opuesta a modelos de autoridad basada en los padres. Mm. Entonces ahí se, es una cosa tan mm. para mí se resume muy bien en esta idea de, de la música como un contenido espiritual que eh, habría que ir combatiendo. No sé, perdón. Un... Que me iba a... <laughs> no, no no pero sí es es, un, es una, a mí es una sensación que bueno lo planteas así yo lo veo desde un punto de vista eh, en el sentido de que eh, hay un un comportamiento muy romántico romántico del siglo XIX <laughs> no de <laughs> pelis de McRyan. Ryan eh, en, y y en ese, o sea, en ese sentido es, es un comportamiento desde mi punto de vista decimonónico porque si, si trasladas esa línea de pensamiento ese, ese carril o ese cauce predominante a las bellas artes eh, digamos que nos lo fusilamos con los expresionistas ¿no? Eh, hace 100, 100, 100 años ya eh, y todos esos elementos se han ido desmontando a lo largo del proceso hasta llegar a la supuesta posmodernidad, en, eh, en la que hasta llega, llegas a este punto en el que el sonido es más ampliamente aceptado como práctica artística en el contexto de las, de las bellas artes tradicionales, y sin embargo. Eh, los tímidos accesos del mundo académico musical son a través de las sonologías y dependiendo de, de, de qué manera y cómo, y cómo te lo suelto. Pero aún así sigue existiendo esa, esa jerarquía tremenda que, por ejemplo, eh, a mí me sucede cuando trabajo yo eh, como. Eh, con. con gente de ese contexto. Eh, es Constante y permanente, aunque sea muy sutil, es como una especie de, de patriarcado extraño. Eh, hay un, una nivelación: es decir, sí, sí, vale, pero nosotros estamos en, haciendo música y tú estás haciendo ruiditos y tal. Ah, solo usas un tono, vale, bueno, pero digo, ya, bueno, ¿y qué? O sea, eh, y, y es una cosa que me, me sigue sorprendiendo porque sí que lo he visto más desmontado. Aunque no del todo, obviamente, y también va por nichos, etcétera, etcétera, en, en los países en el norte de Europa o en Estados Unidos. Y sin embargo, si nos fijamos en el contexto actual, ¡uh, madre mía! Estamos lejos. <laughs> Te lo digo porque yo, por ejemplo, estudié en un, en un máster de diseño de sonido dentro de la, de la escuela de música de, de la Universidad de Edimburgo, que está inserta dentro de la Facultad de Humanidades. Y no en un claro. edificio completamente aparte del contexto universitario. No sé si eso tendrá mucho que ver o, o si es un, es un mecanismo de legitimación la, el elemento educativo en ese sentido. No, no sé si es una pregunta o es una desvariación de total esto. ¿eh? No, no, para mí tiene todo el sentido porque bueno. es lo que te iba a decir, que yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos para que se deje de pensar en estos términos de arte sonoro y música que sí. el otro día hablaba con Carmen Pardo eh, sí. que bueno es una investigadora sí. quizá de las más importantes de estos términos en, de estas cuestiones de la Universidad de Girona sí. eh, y me decía no estás harta de estar explicando qué es el arte sonoro y hacer como esas separaciones con, con respecto a la música y, y claro yo le decía Sí, totalmente, pero es que no está todavía integrado en el discurso, en, al menos en el contexto español. No. Y claro, mm. si atendemos, por ejemplo, a los sound studies, ¿no? a los estudios sonoros, que a mí me parece de lo más interesante que se ha hecho en el ámbito de... Mm. de de lo musical, diría, porque mm. me parece que también es interesante eh, ap apoderarnos, en el mejor sentido del término, de, de todas las reflexiones y trabajos que se hacen desde el sonido para, para la propia música, porque mm. probablemente muchas de las ranciedades que se arrastran en la música eh, desaparecerían. Conste que yo me he estado mordiendo la lengua, de no decir rancio, o sea, esa frase, esa palabra, ya se, ya se ha dicho. Eh, llevamos eh, 24 minutos, bueno. ha salido la palabra. Dale, dale, hemos sido bastante educados hasta sí, ahora. No, no, sí, sí. sí, Sí, estás moderado ahí. Eh, pues me, eh, me claro, precede pues, una fama, le... ¿eh? <laughs> bueno, por eso eso es lo interesante, ¿no? yeah. desde mi punto de vista. Eh, claro, por ejemplo, que no se traduzca prácticamente nada, que yo sepa, apenas está traducido algo de David Tube, alguna cosa suelta de mm. Brandon Label, mm. pero hay muchísimos autores que llevan trabajando, al menos desde los 90. Muchos desde los 80 que no solamente no están traducidos, sino que tampoco se estudian. Y, y son debates que eh, ya, por ejemplo, en el contexto anglosajón, muchos son antiguos. Eh, sí, y aquí sí. ni siquiera mm. han llegado. Mm. Eh, entonces, eh, a mí me da la sensación de que llevamos un retraso importantísimo en, en los debates que son más urgentes quizá en estas cuestiones y seguimos como dándole muchas vueltas a, a temas muy pegados a lo que en musicología se llama la musicología histórica mm. eh, que eh, está muy es, es como muy inter dentro de su propia o sea hacia dentro de la propia disciplina mm. y no se hace cargo de, de la música o del trabajo sonoro eh, dentro de un cruce de disciplinas porque mm. Es muy difícil entender todo lo que está pasando en, en la creación contemporánea mm. sin pensarlo desde mi punto de vista, al menos desde los estudios culturales, la sociología, la filosofía también. Mm. Eh, a mí ahí me parece que está la chicha, ¿no? Y, y también eh, yo he trabajado mucho con ensembles o con colectivos, justamente porque cada vez también más a los artistas les interesa esa parte teórica y finalmente eh, pensamos desde, cada uno desde nuestro lugar. Que esto puede sonar un poco Google celebratorio, pero a mí sí me parece que, que tiene más sentido que pensar en ese artista que está solo en su casa y que expresa el espíritu de la época, ¿no? En términos hegelianos. Sí. Eh, no sé. Sí, no, es, es extraño porque también sucede que es eso, que yo cuando las, las pocas veces que, que imparto talleres o cursos, siempre hay un porcentaje alto de, de, de gente que, que viene del conservatorio. Y, y normalmente vienen con un rebote espectacular. <laughs> y ahora me llaman, pero no lo voy a coger. Eh, con un rebote increíble y dices, bueno, pero a ver, oiga, usted y, con un rebote y además con una mochila absolutamente uh, demoledora, ¿no? Que Dios que le he explicado muchísimas veces uh, estas situaciones, ¿no? Y he trabajado con muchos músicos, sobre todo cuando hice, cuando tenía el dúo Chelo Plus Laptop, que a alguno en el chat a lo mejor le suena. Con Nachelista, con Sara Galán, teníamos que estar constantemente desmantelando ¿no? el, lo aprendido, por decirlo de una manera, para luego volver a reconstruirlo. Y, y hay ese elemento que, y vuelvo al, al tema decimonónico del, um, de del, el, la deportividad de la música, por decirlo de una manera, el ser un Satriani, eh, que dices, bueno, eh, ya, pero es que la um, Rodko Chapel. <laughs> hasta la tocaría yo, o sea, o sea, la parte de piano hasta la podría tocar yo incluso, ¿sabes? Eh, pero, no sé, hay, hay, un, hay una serie de problemas de fondo que yo en las bellas artes los, ya los desmantelamos y dices, ostras, pero, pero quieres decir, porque luego en la calle... Todos escuchan otras músicas. Y no es que estén ahí metidos en una burbuja tremenda los, los alumnos de conservatorio, sino que a, algo pasa y luego salen y es como la explosión total. Y claro, los tienes que traer porque les interesan los años 60, 70 y, y poco a poco los vas trayendo hasta el día de hoy. Y, y de repente les dices, vale, pero es que a día de hoy puedes, eh, yo qué sé, hacer lo que acaba de hacer María Arnal y Marcel Vallés con la alcándala de Sibila. Que no sé por qué ya hablamos el otro día de esto con, con Fito, con esa, pero justamente decir: Mira, cogemos una cosa como del, no sé, no sé la época lo medieval, ¿no? Vamos a dejarlo en ese coto y, y lo traigo aquí con la inteligencia artificial, con no sé qué, con no sé cuántos, ¿no? Eh, y todo se imbrinca, ¿no? Es decir, no, no hay solución de continuidad entre una cosa a la otra y, y así debería ser, ¿no? No sé está hablando demasiado total sí no no yo estoy muy de acuerdo creo de nuevo que es que llegamos tarde algunas de las de las propuestas que se están haciendo en otros ámbitos ya no solamente en bellas artes mm. eh, que claro yo yo sí que creo que tiene que ver aunque pueda resultar contradictorio en bellas artes con la popeización y la capitalización también de algunos de, de los elementos, de, de, especialmente de la pintura. Pienso, por ejemplo, que se han vendido láminas de Kandinsky en Ikea durante mucho tiempo y creo que ahora se venden de clip eh, Quiero decir, es difícil que nos encontremos un Schoenberg en el Mercadona, sonando mm, Mercadona. Sí, en mm. este sentido, me refiero que puede sí. parecer muy banal, pero es que Kandinsky mm. te pega con el sofá eh, y Schoenberg, como claro. que nunca tienes el momento de ponerte. Exacto. Hablando de mm. vanguardias, ¿no? y encima de mm. todos autores que estaban muy cerca en sus propuestas, al menos en el pri al principio. Sí. Pero a mí, por ejemplo, me resulta muy curioso eh, que no se haya explorado más el trabajo sonoro, ya no solamente estrictamente en lo musical y tampoco solo como efecto, sino en mm. la idea del sonido, por ejemplo, en el cine. Yeah. Eh, porque, salvo estas, estas clasificaciones que son tan estériles y para mí tan limitadas en la, por las cuales solamente entra un lenguaje más experimental cuando eh, se hace cine que está referido a otros mundos, desde luego en la ciencia ficción, eh, pero también con las pelis de terror. Eh, en general... Se utiliza poca experimentación o al menos eh, poca emocionalización basada en principios románticos, ¿no? Como el, la, aparece el héroe, pues metemos trompas. Hay una historia de amor, pues metemos violines ahí en el registro más agudo. Mm. En fin, todas estas cosas que al final tipifican determinadas emociones que supuestamente tenemos que sentir con eh, determinados recursos eh, musicales o sonoros, ¿no? O por ejemplo cuando alguien tiene nervios por poner un ejemplo más estrictamente sonoro ¿no? y oímos como traga, aunque estemos a cinco metros eh, sonoramente o en yeah, el espacio sí, sonoro. Sí, sí. Y a mí me fascina que no haya más eh, más trabajo en ámbitos más mainstream para probar otras posibilidades, que tampoco hace falta hacer algo súper radical, mm. pero, pero tampoco tampoco tenemos que asumir que, a mí me parece que ese es el gran problema, tanto en muchas de las creaciones como en, en la divulgación, que es que creemos que el público es imbécil. <laughs> o sea, creemos que el público no tiene sus propios intereses, sus propias preguntas, que no... Que, y, o, por ejemplo, que no es legítimo que algo le parezca rarísimo... Eh, o que algo le parezca un horror, pues yo creo que hay que trabajar desde ahí, de, eh, de plantear, ¿vale? Es lógico que te parezca un error, un horror eh, esto, ¿no? Mm. No sé, y a mí me parece que específicamente en el contexto de la pandemia esto se ha significado muchísimo. En el sentido en que, por ejemplo, yo he, he, he visto cómo se han hecho a partir de museos un montón de cosas con realidad aumentada. Mm. Eh, en el teatro especialmente se han hecho cosas chulísimas con mm. cámaras 360. Mm. Eh, en fin, eh, algo interactivo. Y sin embargo, en música o en sonido, en, en, salvo plataformas como la, no para hacer la pelota, pero que habéis pensado en buena calidad de audio, no sé qué, muchas veces era alguien con su móvil. Haciendo un streaming sin mm. tener ningún interés por, por mm. qué significa hacer un concierto en, eh, cuando la obligatoriedad es lo digital. Yeah. ¿no? Y pensando mm. en, en términos digitales ¿qué, qué hacemos con el sonido. Mm. Entonces, yo veo ahí como siempre, que siempre vamos muy tarde y hablamos de 100 años tarde <laughs> en estas mm. cuestiones. Sí, y además no tiene por qué ser así en el sentido de que... Eh, Claro, es que hay, hay distancias estéticas que son como muy insalvables, ¿no? Que a mí también me sucede, y eso al, seguro que lo sabrás explicar mejor tú, pero eh, resulta... A mí, por ejemplo, me resulta muy... Eh, muy complejo eh, disfrutar de una pieza barroca. Uh -huh. Clave, lo que sea, me da igual. Eh, sí, sí. De la misma manera que me resulta, y creo que es la misma... Eh, parte del mismo lugar, que la misma manera que asumir y... y, 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 y y rendirse al hecho de que todas las esculturas griegas y romanas y los templos estaban pintados de colorines, ¿no? Es algo que me no. resulta como, no, 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 o sea, no, no. Y, y me pasa con, con esas estéticas, que por ejemplo, el, el otro día no sé por qué me estaba, estaba adentrándome en lugares oscuros de Spotify eh, a la búsqueda del canto gregoriano, y por ejemplo estoy absolutamente fascinado por ello. Es decir... Me parece ultra vigentísimo, ¿no? Es decir, hay cosas que son. Que, que, pero si esto es ambient puro y duro, o sea, esto es lo que a mí me gusta hacer y lo que me gusta escuchar. Y ayer estaba paseando a los críos escuchando canto gregoriano, que es un poco delirante, ¿no? Pero, pero hay, hay determinadas prácticas musicales que, que, por. Yo no sé por qué tipo de uso de escalas, etcétera, etcétera, que, que están eh, muy alejadas de, de la contemporaneidad. Y luego hay toda una serie de. No, estoy, no sé si estoy muy de acuerdo con lo, toda la, todo el comentario que hacías tú acerca del cine, porque sí que precisamente en el cine sí que veo formas de, de reutilización de, de motivos, gestos, eh, formas dentro del lenguaje musical. Muy clásicos, pero traídos a la vuelta. Pienso en Johan Johansson, pienso en Max Richter y todos estos músicos. El propio, la, la propia reinvención de ese Vivaldi de las cuatro estaciones de Richter, ahí me parece que hay cosas interesantes. Como tratando de responder a mi propia pregunta como oyente ultra contemporáneo, es decir, a mí no me gusta nada antes de 2000. <laughs> eh, no, sí que veo que en el resto de Europa hay una un enloquecimiento bastante grande por ese tipo de nueva clásica, llamémosle. Uh -huh. Y sin embargo, aquí otra vez estamos eh, un poco por detrás y tiene que ver con, eso, con, con la simplificación de las formas, ¿no? eh, creo. ¿eh? Es decir, el, las formas musicales más simplificadas eh, son más asumibles para un oído, llamémosle, de hoy que, que determinados eh, ejercicios intrincadísimos de, del barroco. Pero al final yo creo que todo se resume a la forma en cómo lo expliques ¿no? y ahí es un poco donde entra la labor que haces tú. Eh, de explicar esas cosas y entenderlas desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, para mí, bueno, es que salen tantas cosas, pero me voy a quedar con lo último para uh, que. Sí. <laughs> Yo, esto está no bien. es una entrevista, señores y señores. <laughs> Tampoco sabemos lo que pero bueno, está No, bien. <laughs> no le vamos a poner etiquetas ni categorías. Gracias, gracias. Uh, no, eh, claro, para mí ya no es tanto. O sea, es. Es sí, la divulgación, cómo se cuenta, y también qué se hace con el espacio donde suceden las cosas, porque eh, una de las acciones más habituales de, la, de las instituciones donde se hacen actividades musicales, y especialmente los grandes auditorios, salas de conciertos, mm. es reducir el precio para la gente joven, por yeah. ejemplo. ¿no? Mm -hmm. eh, pero claro, a lo mejor alguien de 20 años ni siquiera se plantea que la ópera, por decir algo, es algo para él o para ella o para uh -huh. ella. Eh, en la medida en que eh, a lo mejor esa persona tiene, y con mucha razón, asociado que la ópera cuesta 200 euros. Uh -huh. Entonces, ni siquiera se plantea que puede haber algo así como una reducción de precio. Entonces, a mí me parece importante que la divulgación no sea para un concierto o para un evento concreto sino que sea más duradera en el tiempo, en la medida en que eh, pues, eh, planteo otras formas de escucha, que vaya poco a poco poniendo en duda estereotipos, quizá creando otros, pero al menos sí poniendo en duda ciertos estereotipos, y también... Eh, acercando a un nivel de política cultural eh, ciertos espacios para, para cierta gente que se siente, de una manera muy legítima, insisto, expulsada de ello, de, no, en problema. concreto expulsada del paraíso de la música clásica, por mm. así decir. Mm. Eh, y eso es lo que explica para mí que en música contemporánea y en, y en músicas experimentales, música de nueva creación, mm. arte sonoro, como lo queramos llamar, eh, Allá, a lo mejor es, son grupos que son de nicho que al final siempre estamos los mismos, pero, pero desde luego hay un acercamiento muy variado de público, de gente que vienen de formaciones muy, muy diversas, eh, desde luego también con más amplitud de rangos de edad. Eh, o sea que yo creo que, que como es un campo eh, que al menos no se ha afiliado con, con determinadas creencias asociadas a ese repertorio, permite que más gente al menos se, se acerque con curiosidad, de ahí que sea tan importante las bellas artes para entender lo que está pasando, ¿no? que haya gente que, que renuncie o que prefiera incluso no llamarse músico, por mm. todo lo que implica ser músico. Yo, yo lo sí, entiendo perfectamente. Sí, porque, porque da miedo. Tengo un Abelino Saavedra, amigo, y que eh, bueno, ha salido en este canal 20.000 veces, eh, siempre dice lo mismo, dice, hacer música es poner un sonido tras de otro. Eh, y ya con esa definición dices, vale, pues aquí todo, 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 mmm, que es, es, es músico. Pero sí que me pregunto si también eh, eh, a mí me sucede que yo eh, habiendo programado de vez en cuando, me he dado cuenta de que, de que hay un trabajo eh, más allá de la programación musical, una parte está, una cosa es, es, es tu trabajo en el que ya hay un desarrollo textual o a nivel de discurso a la hora de presentar las cosas. Eh, pero sí que me parece fundamental que las programaciones no se hagan... Eh, no se programe, es decir, que se, que se... Es un término que a mí, a mí no me importa, que es el de curar, ¿no? Es, pero curar en el sentido de, de tomar cura, ¿no? De, cu, de cuidar, ¿no? Como decimos catalán. Y de decir, bueno, voy a programar a este tipo que hace unas barbaridades en un nicho del ruido extremo muy bestias, pero luego voy a programar a esta otra que está como a medio camino de eso, pero es que además toca un instrumento. Y dices, vale, ya, ya te acerca un poco más. Y voy a cerrar el concierto de hoy con una cosa que eh, musicalmente no es eh, revolucionaria, pero sí que, que coge elementos de lo primero más extremo, de lo segundo o tercero, y con esas tres cosas te explico un proceso, o, o eso, eh, eh, con dos, eh, te, met, te meto una colada <laughs> y, y a cambio te explico las otras dos. Y a veces me da la sensación de que ese tipo de, 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 de curadorías o de eh, no se hacen suficientemente abiertas. Por poner un ejemplo, y tampoco es por pelotear, eh, pero por ejemplo el trabajo que se hace en Euphonic me parece interesante en el sentido de que en un mismo festival y en distintos contextos coexisten cosas pff, diametralmente opuestas. Puede haber una instalación sonora de un locatis con un órgano y por la noche estar tocando Bad Guial, ¿no? Eh, pero todo eso tiene una explicación, tiene una forma de, de presentarse, tiene una, una forma de distanciar esas dos cosas y a la hora a la vez contarlas. Y sí que he echo en falta, y ahí es donde están esos nichos que lo único que hacen para mí personalmente es entorpecer, eh, que, que habría como que de, desmontar. Me interesará por ejemplo, también lo que está haciendo eh, Daniel Broncano en Música Sin Segura. No porque vaya yo este año, pero, es, es sorprend... pero yo me acerqué a ese festival porque la primera vez que descubrí que existía. Descubrí porque había todo un repertorio de música clásica que me interesaba muy poco, pero de repente había un tipo como Jacob Kierkegaard haciendo una instalación eh, en, en Segura de la Sierra en Jaén. Y dije, ostras, eh, aquí hay un interés por ir más allá. Este año voy a estar yo y, y ya conociendo a, a, a Daniel eh, dices, ostras, eh, es que puede que... Hay una sensibilidad detrás de, de esa idea, es decir, quiero contar algo más. Y me está sucediendo cada vez más, y no sé si es, eh, eh, tienes la misma sensación de que parece ser que cada vez vamos como a modelos más híbridos en el que brincar todas esas malditas categorías y, y que se crucen las unas con las otras. No sé si es, es una sí, yo, manera, ¿no? Yo no, sé, yo no sé si lo podríamos considerar como tendencia, pero sí que creo que quizá la idea de festival, tal y como lo venimos concibiendo hasta ahora, eh, tiene un recorrido que no parece demasiado largo, ¿no? entonces no mm. sé si derivará efectivamente, ojalá, ¿no? en, en festivales más híbridos, mm. eh, como el la Música en Segura, que además creo que tiene el potencial de, de pensar espacios donde... No pasa nada. Eh, lo digo con muchas comillas porque asociamos determinados lugares, ¿no? Como, eh, o sea, esperamos que todo, todo pase en, en núcleos urbanos o, yeah. o desde luego, en mm. la capital. Eh, no, no hemos hablado de Madrid todavía, pero eh, suele pasar mucho. Vaya, yo que soy de la periferia más periférica de España, que es de Tenerife, bueno, de Canarias, mm. eh, nos pasa mucho que, que realmente no llega nada porque es mucho más caro llevar a... Ya, no un ensemble, sino imagínate una orquesta, ¿no? Y, claro. o yo pensaba en algún... A mí me interesa muchísimo el teatro y, y pensaba en algunos... En, en, ahora que puedo ir a, a, a muchas obras, de nuevo, por fin, eh, pensaba en que yo, eso... Yo al menos nunca lo he visto programado en Canarias, nada parecido. Nada parecido. Mm. Entonces, claro, me parecía importantísimo que eh, se abran espacios como lugares de absoluta dignidad. Eh, que en principio no son receptores de, de esa cultura porque además hay, eh, parece que es muy fácil llegar a Madrid pero a ver quién llega segura de la sierra no estas cosas que mm. es un lugar increíble o claro. sea que tiene como eh, todo esto y además eh, todo lo que implica de activación de, de esa zona a otros niveles ya no hablo en términos turísticos eh, pero mm. de eh, pues eso de pensar en otras relaciones entre centro y periferia en, a muchas a muchas capas no en muchas mm. capas eh, entonces, claro, para mí ahí el, eh, la cuestión es, eh, ya hablando en términos de programación, Cómo hacer que la gente de allí se sienta implicada y que no solamente sea un atractivo para gente de fuera, y sí. eh, que ahí sí que probablemente entra esta programación acompañada, como sugieres, que me parece muy importante, porque lo que se suele hacer es programar el concierto de, no sé, pues como he visto muchas veces, el concierto de violín de Alban que fíjate tú, desde el 36, me parece que se estrenó del 34, uh -huh. ahora me bailan la fecha, uh -huh. eh, y, y luego una sinfonía de Mozart, ¿no? Uh -huh. por, por si acaso, para que escuchemos algo. Sí. de o un decafonismo extraño y después eh, escuchamos de nuevo música tonal para que no haya susto eso me, no me parece acompañar eso me parece eh, dar por hecho que el público solamente va a, va a ir o va a querer ir por, por claro, Mozart es esto por un lado pura y dura sí total mm. eh, o, o con descendencia no sé. bueno sí sí también sí, que, desde <laughs> luego sí sí no, pero es que justamente eh, es eso. En, en ese mismo contexto, lo paras todo, haces un concierto de paisaje sonoro puro y duro con 12 altavoces y, y, y sentas, a la, sentas a la gente y les vendas los ojos, o es igual, los dejas mirar el paisaje y la gente alucina, Pepinos. No hace falta ni que les cuentes nada. ¿eh? Claro. Es que eso es un claro, poco. Claro, esa es la cosa. Claro. Hmm. Eh, para mí ese es el gran reto, que eh, desde la divulgación, la educación o como lo queramos llamar, es eh, cómo hacer que eh, efectivamente la gente se sienta que, que ese repertorio o esa producción artística también les, les puede hablar a ellos, aunque no entiendan nada, porque muchas veces a mí me pasa que eh, se, eh, alguien me dice, joder, es que ha, a mí me ha gustado, pero no he entendido nada. Yeah. Y, y claro, a mí me parece esto fascinante porque yo no sé qué entienden, ya no de Mozart. Es que, ¿qué entienden de la Rosalía? O sea, que realmente el ejercicio de escucha es entender algo o es otra cosa, yeah. ¿no? Eh, que puede pasar por, cierta, por cierto entendimiento, yo esto no lo niego, pero no necesariamente está eh, ahí el objetivo final, ¿no? De poder decir, ah, bueno, claro, es que aquí hay una cadencia, no sé cuánto, o aquí sucede que es que entra esta voz, pues que eso... Pues que eso, es, eso le, le, le interesa cuatro, le ¿no? a cuatro, Claro, yo no sé claro. ni lo que es. Es decir, yo estoy en el mundo y no no, no sé cuándo hago un do. O sea, eh, pero por, porque precisamente no me parece relevante y quizá ese es el ese es uno de los caminos. Es decir, no bueno no pasa no sucede absolutamente nada. Pero siempre está esa reticencia de, de tener que enfrentarse a, a a esas jerarquías porque al final volvemos a eso. Es decir, no bueno eh, decir he trabajado con un montón de músicos de formación clásica que hacen un, unos reperto repertorios complejísimos que, que yo solo con darles un tono de mis drones y decirles improvisa <laughs> podrían estar horas ¿no? ahí dando vueltas sin necesidad de, de, de interpretar algo, ¿no? Pero hay como esa reverencia absoluta a todo ese bagaje que les dices, bueno, ya, pero es que no, no pasa nada que, que la gente no sabe que este, esta pieza es de, de reggae o de o de quien sea, da igual, es, es, es música, ¿no? Y, y estás en este sitio maravilloso, que ahí es, un, es donde también quería entrar un poco en ese sentido, eh, en, en la idea del, de la losa que es, representa el auditorio, que ya tú ya las, te has referido a ella como sus asientos que, que hacen hasta incómodo el, tu propio cuerpo, ¿no? Eh, pero sí que, es, sí que entran muy, mucho en juego esos espacios inusuales, esos espacios distintos en los que precisamente el arte solo se mueve cómodo. Pero de hecho, cualquier otra música funciona de maravilla siempre, en cualquier contexto raro que no sea un auditorio. Eh, hay cosas que no, que no funcionan, pero también por, por otras concepciones. No sé si te pasa eso también a ti. Sí, yo me acuerdo la primera vez que estuve en Berlín, que ya estaba allí por, haciendo mis instancias de investigación. Uh -huh. eh, viví bastante tiempo y claro. ¡Ay! ¡Ay! Se nos ha ido. Se nos ha ido. Se nos ha caído... Hola. ¿Qué tal? Vuelve, vuelve. Se ha ido, ¿no? Eh, se te ha apagado la cámara, pero... Hola. Hola, se me escucha. Ah, ya estamos, estamos de vuelta, sí. Se te oye perfectamente. Ah, perdona. Eh, yo ahora no te veo a ti, pero ahora, ahora, vale. Perdón. No, eh, eh, hola, qué raro. De repente esto se ha hecho... Ya está. <laughs> es, eh, esto, ¿Habrá censura? Habrá censura. Ah, eh. No, decía que eso, que en Berlín lo que me, me flipó es que había conciertos eh, pues, en antiguas fábricas que estaban desmanteladas, en antiguas salas de los años 20 que habían sido pues, salones de baile, eh, que también estaban hechos polvo. No es por ponerme ahora, ah, en Berlín todo es mejor, ni mucho menos, ¿eh? uh -huh. pero que, que a veces tenemos espacios aquí que pues, o sea, en España, que son muy interesantes, ya no solamente yéndonos a espacios más rurales o a la España vaciada que tanto le gusta a algunos políticos, sí. eh, sino pensando en, en oye, pues ¿Cómo sería a lo mejor trabajar eh, en, pues en fábricas o, o, en, o en espacios industriales o incluso eh, llevar música a, a sitios donde se escuche mal, adrede, para pensar en otras escuchas? ¿no? Yeah. Eh, quiero decir que, que también me parece muy guay esa cosa que tiene... Eh, que tiene, bueno que están trabajando algunos teóricos no de los cricket media estos no como de la, eh, los medios estropeados o lo mm. roto que tantas alegrías ha traído cuando lo pensamos en la distorsión de la guitarra o, mm. o, o por ejemplo cuando se generan eh, feedbacks o reverberaciones no deseadas pero que finalmente tienen un sentido estético pues mm. a lo mejor estaría muy guay eh, pensar también en términos de mala escucha o de malas praxis, praxis sonoras justamente para generar eh, pues trabajar desde la incomodidad. Uh -huh. Brandon lo piensa mucho en esta en, en, en esta línea, ¿no? Que justamente cuando nos molesta el sonido es cuando realmente, en, eh, o sea, es, es tan plena esa, esa mala sensación con el sonido o, o, o esos lugares de incomodidad que es donde verdaderamente nos hacemos cargo de su existencia, ¿no? Eh, el pensándolo más en términos de comunidad y de con convivencia políticos. social y cosas uh -huh. así, uh -huh. sí. Pero creo que podría tener también cierta, cierto rendimiento estético. No sé. Y, y tiene eh, también. Puede ser que tenga también. Eh, un, hay un componente también de tecnológico eh, que va más allá de esto. Y con esto me, me refiero, por ejemplo. Siempre cuento la misma historia, pero me acuerdo hace unos años en Gijón. Eh, estaba paseando y me encontré con una especie de festival de canto tradicional eh, asturiano. Que básicamente es una persona cantando y. Yo creo que es una gai un gaitero, es un canto de estos rurales que, que tenía un componente de llamada. La propia gaita ya es un instrumento eh, que está pensado para sonar eh, en el exterior, en un espacio abierto, y, y sonar fuerte precisamente porque tiene que competir con un paisaje sonoro grande. Y en ese contexto de, de tradición y tal, me encuentro que el festival es, han montado un rack de escenario como si fuese a tocar ahí los Rolling Stones y esa señora cantando y esa gaita amplificadas a través de una PA que tiene un sentido cuando hay una amplificación o cuando esa música está pensada de esa manera, ¿no? Y de repente ahí hay como una especie de de cosa aprendida también, otro bagaje que es el del, el del el tecnológico y el técnico de esto es un escenario, un concierto va así con dos altavoces frontales, unos subgraves, digo ya, pero es que está usted lidiando con una música que no, que no se pensó, o sea, que, que, que su propia concepción es, eh, es otra. Y su, y su forma de expandirse es de otra manera. Aquí, por ejemplo, en, en Valencia tenemos el Can de batre y, y les albaes, que son es música que se, prácticamente se susurra. Y se no tiene sentido amplificarla y, y hasta me pregunto si tiene sentido hasta grabarla, ¿no? Porque hay un, un, una improvisación y hay un elemento de diálogo entre distintas personas que cantan en una esquina de una calle, ¿no? Eh, y me pregunto si esas cosas que aparecen aparentemente son... Eh, extra intelectuales, por así de una manera, deberían atacarse más profundamente. Eh, sobre todo a la hora de programar y pensar las, las músicas y cómo las exhibimos, ¿no? Eso parecía una sí, pregunta. Yo... Casi era una pregunta. Casi era una pregunta, sí, sí. Pero, bueno, has dicho, me pregunto, de hecho. Entonces, ah, no bueno, mira. Si sí. te, te... <risa> <risa> eh, claro, a mí eso eh, creo que es fundamental y además ampliaría. Lo que voy a hacer es ampliar la pregunta. Venga, <laughs> vale. Eh, porque es, eh, me parece. Y bueno, también es algo que a mí me, me apela cada vez más: eh, que es la, la cuestión de llevar la tecnología a lugares. O a, o a personas que parecía que no eran tampoco destinatarias de la tecnología. Me explico. Eh, toda la electrónica, do it yourself, estos movimientos que hay, que son tan potentes desde mi punto de vista, lo que hacen es eh, ya no solamente acercar o empoderar desde lo tecnológico, sino también decir, cual, cualquier cosa prácticamente puede ser un instrumento. Mm -hmm. eh, es relativamente barato hacerse un altavoz o hacerse un micro, ¿no? ejemplo, un piezo eléctrico con un kit. Te puede costar un par de euros, una cosa así como sí. eh, o, o pienso en cosas puntos más elaboradas o más pedagogizadas, que son los makey makey, estas cosas, ¿no? Sí. Eh, y claro, eh, yo soy de la generación, me imagino que a Edu, a ti te pasó lo mismo, pero no sé si con la misma eh, fuerza, porque en eso los chicos habéis tenido menos menos peso de lo patriarcal, eh, que es la cuestión de o eres de ciencias o eres de letras, y si eres de ciencias también puede ser de tecnología, pero si eres de letras no puede ser de tecnología, y mucho menos eh, si eres chica, que me acuerdo perfectamente que a mí el profesor de tecnología, bueno, de informática eh, en el instituto me dijo, no te voy a poner a ti un 10, aunque te lo mereces, porque eres chica. Oh. <laughs> y yo no soy de... <laughs> yo no nací en, en franquismo. Tremenda cancelación. <laughs> eh, Sí, 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 o sea, horror. Pero claro, todo esto eh, nos va generando todo un discurso sobre veneraciones de la tecnología y sobre que la tecnología solamente eh, la pueden utilizar determinadas personas. Eh, para algo muy difícil y muy eh, y muy complejo y que estará justificado por los propios saberes de la tecnología. Mm. Entonces, ampliaría tu cuestión hacia eh, que estoy muy de acuerdo en pensar si todo es grabable, todo es amplificable. Estos de debates que surgieron, que son tan interesantes ya desde los años 60 con Glenn Wood, ¿no? ¿no? Que decía, basta ya de pensar en el concierto como un evento único, hay que empezar a grabar mm. y a pensar en las posibilidades de la grabación, mm. como meter un micrófono dentro del piano, que era algo que eh, no se podía hacer en otro contexto, ¿no? Yeah. Eh, pero también pensar en, en, la, en lo empoderante que es la tecnología para una creación desde lo no musical o desde a, a algo que pasa más por jugar eh, y por probar. Eh, volviendo incluso a la idea de, eh, de que tienen en inglés o en alemán o en francés el tocar música el to play, to play. spielen mm -hmm. jouer todas mm -hmm. estas cosas no eh, que me parece que la tecnología tiene algo de empoderante ahí no mm. Hay, eh, creo que este, este podcast de hoy eh, se acaba de convertir en un, en un. no una trilogía todavía, es un, un díptico, porque ya empezó, en realidad. me están me estaba volviendo muchas de la conversación que tuve con Fito con esa, y justamente estabas hablando sobre el, 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 el tema este del empoderamiento tecnológico, y me venía a la vez otra cosa que estuvimos hablando el otro día, que es el paradigma este loquísimo de todas las pioneras de la música electrónica que lo son precisamente porque los popes en su momento, eh, los compositores, los que han resonado más en el futuro, hombres, eh, en los laboratorios no podían levantar su ego y, y dirigir a una orquesta, entonces se subían otra vez a los auditorios y a las, a las salas de ensayo y entonces liberaron esos, esos laboratorios para que las pioneras les adelantaran por la izquierda a tres décadas. Eh, ¿no? Ahí está un poco el, eh, esa, esa idea que... que que no sé, no sé hacia dónde va, pero, pero, pero sí, pero de todas maneras, teniendo ese precedente, pues eso, las, las Delby de, de el eh, Pades, eh, Elian Radig, etcétera, etcétera, con esa capacidad de, de adentrarse y de jugar con una tecnología que los hombres dijeron, no no, aquí estoy demasiado solo y, y no me ve mucha gente y necesito que me vean, eh, a día de hoy llegamos y, y como que se invierten las tornas otra vez. O es que no hemos aprendido nada de todo eso. <laughs> no sé. Yo soy muy pesimista. ¿Qué? Creo que no hemos aprendido nada. No. Eh, bueno, creo que hemos aprendido no. algunas cosas. Eh, uh -huh. Creo que ahora nos da más vergüenza esta. O sea, es un, es un Justamente sí, sí. que aparezca en el espacio público. Uh -huh. eh, no sé. Creo que, por ejemplo, hay cada vez más rechazo a que haya programaciones exclusivamente de hombres, aunque hay mucho menos del que, del que debería haber. Sí. Eh, y desde luego probablemente se piensa todavía poco o se cancela demasiado poco a, 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 a este tipo de cosas que también pasan en la academia. Se, por ejemplo, es curioso como cada vez hay más mujeres universitarias pero porque aparentemente muchos hombres están dejando el mundo universitario para dedicarse más al a contexto empresarial, entonces no es que las mujeres hayan por fin igualado su, su acceso, sino que muchos hombres lo han liberado. Y Esto, o sea, lo mismo que, hmm. que planteabas con respecto a esas pioneras. Hmm. Eh, claro, y para mí en este sentido sí que es bastante importante la educación. Y cómo enfocamos en general el acceso a la cultura. También porque, por ejemplo, hablar de pioneras parece que creo que es importante hacerlo, pero a la vez eh, con ciertas comillas, porque parece que son como excepciones o hitos, ¿no? eh, como si mm. trazamos una, una historia de héroes, en este caso de heroínas, sí. eh, que han logrado, eh, a diferencia de otras mujeres, ¿no? si ellas sí lo han conseguido. Eh, y una perspectiva feminista de la historia al menos pondría entre comillas eso, eh, repetir esa, esa historia de, de hitos, entonces sí que me parece importante hablar de pioneras en términos de, de lo que aportaron tecnológicamente, o sea yo pienso por ejemplo en Daphne Oran y lo que aporta la notación, que se le reconoce mucho más a Xenakis cuando eh, Daphne Oran lo está trabajando eh, casi una década antes, ¿no? esta idea de poder dibujar el sonido. Eh, pero me parece más importante no, no decir, fíjate, ella lo hacía antes, sino eh, si establecemos un, una relación cronológica que aparezca Daphne Oran eh, y dejarnos de, de llegar a Senakis para ir hacia atrás a Daphne Oran, que no digo que sea lo que tú has dicho ni mucho menos, yeah. pero que a veces me da la sensación de que los relatos sobre, en este caso, las mujeres o colectivos que no han entrado en el discurso, como eh, pueden ser personas racializadas o mm. eh, colectivo LGTBI, eh, Q, pues eh, ya esto es eh, cada vez más largo, ¿no? Eh, para mí es importante no, no trabajarlo desde la excepción, también porque si no, la sensación que tienen eh, las futuras generaciones es que solo entrarán en el discurso de la historia si consiguen ser excepcionales. Y a mí, eh, además lo he dicho últimamente un montón, pero es que me parece fundamental que justamente en los colectivos que menos acceso han tenido a la gran cultura o al discurso sobre la cultura, en que eh, se tiene que aceptar un poco más lo mediocre. ¿Cuántas obras, perdón por decirlo así, de mierda hay de hombre eh, que sin embargo, al final, por el cómputo total, algo bueno hacen? Eh, sin embargo, yeah. el, las, las mujeres, por ejemplo, parece que tenemos que hacer algo brillante siempre, cuando nuestro espacio de legitimación es mucho, o sea, necesita mucho más recorrido. Eh, por ejemplo, si analizamos las obras de mujeres en el contexto español, casi todas se han dedicado a la música de cámara. Y no es porque no sepan componer para orquesta, sino porque no se les hacen encargos para orquesta. Yeah. Es una pescadilla que se muerde a la cola. El programador, y lo digo en masculino porque suele pasar, dice. Claro, es que esta mujer nunca ha compuesto para orquesta. No me puedo fiar que lo vaya a hacer bien. Ah, Sin ya. embargo, esa confianza previa sí que se le da a, a un hombre. Eh, entonces, eh, sí que creo, por, simplemente, por, eh, cuento todo esto para puntualizar esta cuestión de, de, de las pioneras mm. y cómo el empoderamiento no solamente está en, en los usos, en este caso de la tecnología, sino también eh, de quién, como antes hablamos, por ejemplo, de la ópera, ¿no? Quién tiene derecho a esa tecnología o para quién está destinada esa tecnología? ¿Cuál es el discurso que está detrás de esa tecnología? Eh, y ya, pues es que me enrollo mucho. Edu. No, 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 no. Eh, me parece súper interesante. Además, eso es una cosa que aquí mis compañeros eh, y lo digo en masculino en el chat eh, estarán de acuerdo conmigo que, que soy muy pesado con este tema y, y este y, y esta este canal es un vivo ejemplo de, de todas de estas desigualdades porque la, las cifras que tenemos a nivel de, 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 de eh, eh, participación por parte de, de chicas, es, eh, son inaceptables desde mi punto de vista y es un, es una, un muro con el que me choco constantemente y, y me produce mucha inseguridad y ya está bien que me la produzca como, como blanco caucásico europeo. Eh, porque no es, n nunca sabes muy bien lo que, cómo hacerlo, ¿no? Eh, y uno va aprendiendo sobre la marcha y, y asume que, que hay todo un proceso eh, lento y, y costosísimo por nuestra parte de desmantelar todas esas todas esas estructuras desde una distancia y desde, y desde un silencio, ¿no? A mí me interesa un poco esa, esa parte de, del papel nuestro de que hay, hay muchas... Eh, por ejemplo, yo soy muy fan de Ana Polo, no sé si la conoces, que es, es eh, bueno, es, es, hace un YouTube y de todo sobre, sobre estos temas y siempre dice que nos callemos la boca y que no hablemos, <laughs> que lo mejor que podemos hacer es estar muy calladitos ¿no? y es, es trabajar desde esa, esa especie de militancia desde el silencio. ¿no? Y es un problemón porque, porque efectivamente en este canal, después de yo que sé cuántos cientos de conciertos hemos hecho, pues al final solo han habido 40, ¿no? eh, y siempre está esa duda permanente tú como programador o como persona que busca artistas es que estoy buscando eh, mujeres artistas o, o talento femenino o, o tengo que hacer un balance o, o lo pongo todo o solo hago eso eh, y ahí me explota el cerebro no entonces es, es problemático porque, porque entiendo que, que la igualdad pasa precisamente por eso por ir de lo mal, tener lo bueno lo malo y lo, lo maravilloso y lo excelso pero ten, tener esa opción no entiendo yo Claro, yo vaya que todo esto no lo decía por ánimo de tirar de las orejas ni nada, sino que a veces no, no, es a verdad que, que parece que, eh, por ejemplo, a mí lo pienso incluso también como profe y como divulgadora, ¿no? Mm. Que muchas veces yo me veo hablando constantemente de hombres y de hombres y de hombres. Claro, entonces sí. entonces mm. eh, las la sensaciones que reproducimos esta idea del referente vacío que es tan problemático, ¿no? Que a lo mejor muchas mujeres eh, no se deciden a ser juezas por decir algo, pero porque mm -hmm. tampoco eh, hay mucha... Bueno, ahora con Carmena ha habido una, una jueza mediática, mm -hmm. pero, pero no es, hay, hay muchos lugares donde parece que las mujeres no llegan. Yo lo he hablado con Jara Alonso, que mm -hmm. eh, se que anda por aquí, y, y que y ella nos dio unas clases sobre producción musical hace unos meses, mm -hmm. y, y decía es fundamental que haya mujeres porque, porque justamente parece que esto se nos ha negado. Pero a donde quería llegar Edu, que eh, por ampliar esta cuestión, algo que sucede mucho es que para nosotras participar en determinados entornos, eh, muchas veces nos cuesta, no digo intelectualmente ni mucho menos, pero mm. eh, legitimarnos ahí, ah, o sea, decir que sí, aceptar participar. Eh, eh, nos, a, nos llega todo el síndrome del impostor, eh, todas las inseguridades. A mí me pasa con muchas colegas que les invito a que den conferencias, etc. Eh, y muchas me dicen, pero si yo no tengo ni idea, y a lo mejor son doctoras, han hecho un doctorado en eso, pero, mm. pero las, el, el, la lectura que hacen de sí mismas es que, es que, o sea, ellas mismas se ponen como mediocres y como incapaces y como, eh, claro, comparándose con aquello que han recibido constantemente. Entonces, mm. para mí sí que es fundamental a veces en, eh, desde la programación, los proyectos culturales y también en, en general en la generación de actividades o de espacios eh, más abiertos. Eh, eh, también, mm, por así decir, eh, feminizar las formas de comunicación. Eh, acompañar en estos procesos de inseguridad o de posible inseguridad, que a veces son incluso opacos para la propia persona que lo experimenta, pero eh, muchas veces uno esconde un no sé si puedo o, o no sé si me, me siento legitimada dentro de, dentro de este espacio. Algo que, por ejemplo, con hombres, a, a, por lo menos a mí como programadora, me pasa muy poco mm. que un hombre dude sobre lo que está haciendo abiertamente. Yeah. Eh, sí, sí, entonces sí. yo creo que ahí son, claro, la, la mayor parte de, de los micromachismos o de eh, las microexclusiones suceden porque suceden en un ámbito simbólico. Yo creo que ahí es donde más hay que trabajar. Eh, mm. eh, aparte aparte de, lo de repensar programaciones, enfoques, eh, eh, por supuesto, ¿no? Mm. Pero, pero creo que lo complejo y que no termina como de girar la tuerca. Es este espacio, ¿no? Donde, claro, se nos ha puesto tanto en duda, se nos pone tanto en duda. Eh, y encima, por ejemplo, algo que sucede mucho y yo me siento eh, muy interpelada, cada vez que me invitan a algo donde hay hombres, yo tengo mm. la duda si me invitan por cuota o por mi valía. Eh, eh, mm. eh, sí, entonces, exacto, claro. Sí, mm. eh, sí hasta, y hasta y al... yo como programador eh, tienes esa sensación de decir, ¿por qué la estoy trayendo? Eh, mm. ¿Cuál es el motivo realmente de fondo? ¿Me interesa su música? ¿O es que.? Ya. Yeah. Hmm. No, supongo que también es, es esa cosa que nos cuesta entender también muchas veces a nosotros. Eh, es la necesidad de generar espacios eh, donde todas esas tensiones se desvanezcan, eh, básicamente cancelándonos a nosotros y dejándonos a, a al margen completamente. Que es ese, ese debate absurdo de quién se queja de. No, pero es que las programaciones solo, solo dedicadas para mujeres. Bueno, pues que a veces. Pienso, eh, no sé, eh. Eh, se necesita de esos espacios absolutamente liberados para que no se reproduzcan, al menos durante un ratito, eh, todas las, las, la, las, las dinámicas habituales a las que, por muy deconstruidos que creamos que podamos estar, eh, las practicamos constantemente. ¿no? no sé si es esa tu sensación en ese sentido cuando, cuando hay programaciones exclusivamente. Eh, pensadas en, en, en. O sea, solo para mujeres. O sea, a mí eso me parece trágico si es el 8 de marzo. Que... <laughs> ya, bueno, <laughs> es que ese debate también <laughs> sucede allí, ¿no? ¿De tengo que ir a la mani o no? Yo, yo, yo voy de cabeza, yo fui de cabeza desde el primer día, no tenía ninguna duda, pero había gente que decía, ¿no? Pero si. Sí, si nosotros no estamos interpelados, digo, otra cosa es como vayas, yo voy calladito, que es, que es mi postura, ¿no? Yo me callo, no digo nada y escucho mucho. Claro, yo creo así, que, o sea, claro. por eso me parece importante porque creo que es un error pensar que el feminismo es una cosa solamente de mujeres. Justamente no. algo fundamental del feminismo es, son las nuevas masculinidades que... Eh, desde mi punto de vista, son lo, lo que va a permitir, desde el lado de aquellos que se identifican como hombres, eh, que no solamente tengan una convivencia <laughs> eh, más amable consigo misma, ya no esto de llorar en público, no sé qué, sino por yeah. formas de comunicación, mm. expresión pública de sentimientos, mm. eh, formas de comunicación más asertivas, mm. en fin, eh, hay muchísimos elementos que pasan por otras maneras de no masculinidad. Eh, pero con respecto a, a, a los 8M, a, a, me refería en términos musicales, ¿no? Mm. Eh, que a mí me parece una barbaridad que no se programen nunca mujeres y de repente el 8 de marzo todo el mundo se acuerde que hay mujeres y entonces eh, sea maravilloso ah, para no. ponernos la medallita, claro, de mm -hmm. ojo, aquí para feminista yo, ¿no? Sí, eso. Eh, y, y en ese sentido, a mí me parece que siempre llegamos un poco, un poco tarde porque... Eh, es significativo también como, eh, pues, eso en la, en la composición, por ejemplo, eh, es verdad que hay muchas mujeres trabajando pues eso, con tecnología. He hablado ya de arte sonoro y, de hecho, para mí, por ejemplo, Merche Blasco es una de de, la, de las artistas sonoras más interesantes. Que, que bueno, hay muchísimas que hacen cosas muy guays, pero bueno, por, por citar a una, ¿no? Eh, pero es verdad que. Eh, lo que a mí me da la sensación es que, es que justamente faltan espacios de legitimidad. Por eso insistí antes en lo de las pioneras, que no se lean como excepciones o como, yeah. o como especímenes únicos. Eh, y por lo tanto, que cuando se programen, aunque sea fuera del 8 de marzo, que no sea un concierto de mujeres, igual que no se dice concierto de hombres cada vez que se programan solo hombres. Yeah. Pues mm. Si no, parece que hacemos una especie de zoológico, ¿no? De, mm. Fíjate, tenemos loros de no sé de Australia y además mujeres que hacen cosas, oh, ¿no? sí. <laughs> claro. eso, eso es lo que yo insistiría, que, mm. que no se exotice eh, o que no se narre. De ahí volvemos, si quieres, a, lo, a la cuestión de la divulgación, de la comunicación, mm. eh, que no se narre como excepcional, mm. eh, porque lo excepcional, en todo caso, es la propia programación, no que haya mujeres haciendo cosas. Claro, esa, esa debería ser el, ese es el, sí, probablemente uno de los, de los posibles, una de las cosas a añadir a la lista de cosas. No, y es, y es algo, aquí te están aplaudiendo en el chat, en plan, están todos muy de acuerdo. Claro. Todos ellos, ellos. <laughs> es que aquí, vamos, esto es tremendo. De hecho, lo estaba comentando eh, Pablo Mielesa y, y Chaumán se lo ha corregido. Claro, nosotros llevamos aquí empeñados desde hace, llevamos un año y pico y todavía no tenemos, tenemos siete programas, los siete programas dirigidos por señoros. Y, y en el backstage estamos siempre los señoros. Y, y es como de, ostras, eh, ¿qué, ¿qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo mal? y, y ¿cómo, ¿Cómo desmontar todo esto? Y sí, el, eh, Pablo comentaba lo de sí: a ver, a ver si buscáis una, una chica que lleve un programa. Claro, eh, sí. Pero es que son tan… Es tal el, el, para mí es el como la lava del volcán de Islandia, que todo el rato va muy despacio, pero me, me va cogiendo cada vez. Y no hay forma de… de, de no de enmendar, sino de empezar a, 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 a funcionar de otra manera. Me da, me da la sensación de que llevamos tres días, también eso es, es verdad que hay que decirlo, pues lleváis, vosotros lleváis siglos. Eh, y desmontar todo eso cuesta cuesta horrores, pero, pero es un camino que, bueno, que hay que ir andando. Eh, nada, eh, yo ya no sé qué más. De, podemos seguir hablando tres horas más. Lo que pasa es que son, ya hemos hecho la hora, o sea, ya hemos cumplido en realidad. <laughs> más o menos lo tendríamos. No sé si, si quieres añadir alguna cosilla más. Eh, los que estáis en el chat, por favor, decid algo o preguntad lo que sea. Eh, Mira ves, eh, Pablo nos dice, por algo así como lo de hoy, una charla conducido por una mujer filosofando sobre el sonido, las puestas en escena, todo. Ya, claro. Si es que eso es un poco lo que, lo que se busca y también eh, esas, esas otras perspectivas. Marina, anímate. Te están, te están tirando la caña. <laughs> Yo, yo, bueno, eh, depende de qué proposición sea, pero si es para filosofar sobre el sonido, <laughs> eh, estoy animadísima. Si es a lo que me dedico en realidad, porque aquí parece que he venido a tirar de las orejas y no era el caso. ¿eh? Pero, no, 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 no. Pero eh, si sí, sí, yo, sí, yo no lo tenía escrito, pero lo tenía en mente que era una de las cuestiones, y de hecho, eh, yo aprovecho cada vez que, que, que aquí o en, o en Ruido Vírico. Eh, viene alguien con un poco de las ideas claras, es pinchar en ese, en ese sentido, porque es un tema que nos preocupa, que estamos constantemente rascándonos la cabeza y andando como pollo sin cabeza, y, y está muy bien que nos tires de las orejas, de eso se trata en realidad. Ah, bueno, vale, eh, ya está, ya. Ahora me pongo yo la medallita ¿no? eh, la, de la pesada feminista. No, en absoluto, no, 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 de... de hecho, a mí, a mí es un tema que me fascina, de hecho cada vez me interesa más y... y eh, yo por mi forma de ser lo vinculo a, a, a un tipo de discriminación, a muchísimo más sutil y mucho más de bajísima intensidad, pero que a mí me sirve para empatizar, que es la, eh, la discriminación eh, por edad. Eh, uh -huh. En mi casa, por este careto que tengo de rejón, eh, durante años me... Se me ha menospreciado y, se, y, y he, he recibido toda una serie de, no micromachismos, pero microgeneracionalismos o whatever, eh, cuestionando mis capacidades en, en, en base a mi aspecto físico. Es decir, es que tú eres muy joven para hacer esto que haces. ¿no? Y. y, y esa es mi puerta de, de acceso a, a, a pensar y, y que cada vez me interesa más el tema. vamos. Independientemente de, de, de que me sirva a mí personalmente, es un tema que me, que me interesa y más en un mundo. Bueno, es que este. sea un melonazo porque, la por ejemplo, los concursos de en general de composición, pero diría que también se aplica a los concursos de creación en general, mm. normalmente la edad de corte son los 35 años. O sea, a partir yeah. de los 35 años no eres mm. joven. Mm. <laughs> eh, yeah. A ver, que yo entiendo que a lo mejor no pueda presentarse a alguien que tiene un currículum de 40 años pero mm. es que tal y como están las vidas de precarizadas, mm. los 35 años es cuando empezamos a respirar un poco, claro. al menos, a menos mm. que hayas nacido en determinados barrios de, del norte de Madrid. Pero, <risa> <Sí>. <risa> eh, claro, esa cuestión a mí me parece clave, o por, o por ejemplo, el, el tener que estar creando cosas nuevas todo el rato. Eh, primero, porque a los que creáis, creo que... Eh, no siempre tienes lucidez para estar creando constantemente cosas nuevas o generando proyectos de cero. Eh, y hay un montón de proyectos en el cajón que como vivimos en una lógica del de estrenismo, eh, pues se, se quedan ahí, en ese cajón, y a lo mejor no se han podido más que ver en una sola muestra o en un solo concierto o lo que claro. sea. Mm. Eh, y, y muchas veces, pues eso, nos basamos en, en, la, en la constante de novedad y la absoluta renovación. Y, por ejemplo, para pensar sobre ello, mm. es complicadísimo. Yo pienso, por ejemplo, en, en trabajos como los que es muy típico y por eso acudo a él, el de Electrical Walks de Cristina Kubisch, sí. eh, ¿no? Esto de los auriculares que sí. va escuchando la ciudad. Es que eh, mucha gente lo ha criticado porque, si no me equivoco, lleva con los Electrical Walks desde 2007. Eh, no, son desde el 70 y pico prácticamente los hace. O sea... Sí, desde el 70. Lo que pasa es que así como de manera constante desde sí. 2007. Por sí. eso es no como algo puntual, sino constante. Yeah. Es verdad que es mucho antes la investigación que hace de, tra sí, sí. de traducción. Mm. Eh, y, y claro, es que no es lo mismo el trabajo de esas escuchas en una ciudad que en otra, ni en una época que en otra. Mm. Con lo cual. Eh, para mí no es ningún problema que constantemente aparezcan estos electrical walks y, y gracias a eso hay tanta teoría escrita y pensada desde los electrical walks sobre claro. urbanismos, escuchas críticas, escuchas mediatizadas. Eh, o sea que es fundamental también para la creación de teoría que, que haya reproducción, incluso que nos cansemos de ver o sea, ¿cuánto se ha escrito sobre el bien Lucier y su Sitting in a Room? I'm in a room. Yeah. pero solamente es posible porque se hace en muchos contextos, porque es fácilmente reproducible eh, y nos permite también eh, generar teoría desde ahí mm. eh, volviendo con esto también a cómo podemos generar un archivo sonoro para poder crear investigación eh, tenemos un montón de trabajos que no se pueden consultar o que, o que solamente se pueden consultar de manera parcial uh -huh. o asociados a un único evento, que muchas veces limitan desde luego lo que esa pieza o esa propuesta puede generar, pu generar. y mucho más si estamos hablando de improvisación, claro. donde necesitamos mucho tiempo para entender el lenguaje improvisatorio de, de un artista o claro. de un colectivo. Uh -huh. Sí, sí, no. Y aquí están están todavía en el chat eh, comentando el tema del... Ah, bueno, sí, de... de esto es, es buena la de Cháomen, que dice, para organizar cosas con ayuntamientos a mí me ponen la programación de juventud simplemente porque es electrónica, ¿no? Es como lo de las, no, las nuevas tecnologías, señoras y señores. Llevamos 20 años con teléfono móvil, señora. <laughs> Total. Sí, sí, claro, no, pero Irán, bueno, electrónica, pues nada, ponemos una subvención de una cerveza y que vayan los del de casal. los, chavalines, no sé dónde, y los chavalines que están dicen, pero si esto yo escucho a Zetangana, a mí que me cuentas de de de, ambient, de, ambient de los principios de los 2000, es que yo no había nacido. Es, claro, claro, claro. Pero hay esas dinámicas que, por un lado, es eso: el culto a la juventud, el artista emergente es el que mola porque es emergente, ta, 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 ta. Eh, pero luego es eso, eh, y, y también es, es, estas formas de, eh, de legitimación. De A mí me da mucha risa lo del Premio Nacional de Bellas Artes: 250.000 euros. Una persona que tiene ya la jubilación arreglada y dices. Dices, a ver, no, yo no estoy pidiendo que me lo deis a mí, pero, pero a lo mejor le dais un empujón a alguien, ¿no? Porque de hecho, y se ve, ¿no? Es decir, en, en, en becas o en, en tipos de ayuda concedidas a gente en estadios no intermedios de sus carreras, sino casi iniciales, el boost, o sea, el empuje que te, que te pega es, es tremendísimo, muchísimo más que, que legitimarte a tus 80 años por, por lo que has hecho. Pero es, son, es, son como dinámicas perversísimas que no que no responden a nada. Y volviendo a la idea de esa, de, de esa discriminación por edad, eh, sucede, y antes lo has comentado, ¿no? Es decir, ¿cómo le voy a programar eh, a tal persona que, que, que dirige una orquesta si no lo ha hecho nunca? Pues, pues habrá que probarlo, ¿no? Porque de hecho ya lo hemos visto en otros sectores del, del mainstream absoluto en Hollywood, como las productoras se tiran a la piscina ofreciéndole presupuestos desorbitados a tipos que no han dirigido nunca una película. Y eso me parece mucho más complejo que dirigir una orquesta. <laughs> si me apuras, no eh, son esas dinámicas que no que, que no llevan a ningún lado y que al final lo que hacen es, es bueno, pues generar todo ese tipo de inseguridades y que muchas cosas se pierdan por el camino, eh, por, por esa falta de recorrido ¿no? que tienen las cosas y un, uno termina quitando del currículum el año en el que nació y ese tipo de historias. No lo sé. Claro, yo creo que en ese sentido, eh, por ejemplo, algo que, claro, se sufre desde la creación, pero también desde el público, eh, es esa edad media, ¿no? Esa flor de la vida, se suele llamar, ¿no? Que es como entre los 40 y los... Casi 60, ¿no? que son esas edades en las que ya se supone que tienes tu vida hecha y por lo tanto no necesitas ayuda, salvo la BBVA, yo creo, ¿no? de la Fundación. Yeah. Eh, eh, casi todas están destinadas para después, ¿no? como reconocimiento o sí. como eh, impulso joven. Y sucede también con el público. A mí algo que me parece súper perverso es que se hacen muchísimos proyectos pedagógicos que no tienen continuidad, o sea, que vamos a un colegio con un compositor. Y hacemos ruiditos, y entonces, ay, qué bien, porque los chiquillos ya están acostumbrados a la música contemporánea. O damos cursos de formación para jubilados que ah, sí. siempre han querido formarse en, en música, pero no han podido acceder a ello. Ese grupo intermedio que es el que realmente va a los conciertos, entre los 30 y largos y los casi 60, sí. eh, está abandonado por las instituciones. Mm. Y yo creo que lo que hay detrás es una perversidad del sistema capitalista educativo por el cual eh, la formación durante nuestros años productivos tiene que estar dirigida a que seamos mejores productores. Me explico. Si te apuntas a un curso de inglés, guay. Si te apuntas a un curso de hacer punto de cruz... Eh, estás perdiendo el tiempo. Yeah. Porque el tiempo de ocio, desde, sobre todo desde que se ha metido esta idea de que la creatividad también puede eh, darnos dinero, ¿no? Y beneficio económico. Sorpresa. Eh, mm. Entonces, bordar, eh, pues no, porque a lo mejor ese tiempo lo tienes que estar dedicando a, a hacer cosas súper cool que te van a hacer un tipo más creativo en el ámbito X de que sea tu trabajo. Pero. Mm. Eh, estas cuestiones del placer, de no hacer nada, ¿no? estas cosas del derecho a la pereza mm. o el derecho al hedonismo, eh, se nos han quedado por el camino o se entienden que entrarían, por ejemplo, esto, pues, cursos de, eh, de escucha crítica o, o de creación electrónica, do it yourself, etcétera eh, se, eh, se reducen a el friki al que le gusta o aquel que ha asumido que, bueno, por su horario o sus condiciones de vida, realmente se puede dedicar a, a estas cosas y no va a tener que esperar a la jubilación. ¿no? Entonces sí. es muy perverso. O sea, nos estamos alargando Edu Perdona que yo o sea, que yo estoy encantada pero no. la, la paciencia de, del público también el público esto es Twitch aquí puedes estar el Faco Díaz está a tres horas por la mañana diciendo tonterías <laughs> no en fin eh, no yo creo que podemos eh, dejarlo aquí si te parece hay un montón de melones ya, ya te han dicho en el chat que, que si quieres hacer un programa Eres bienvenida. <laughs> y, y nada, eh, cuando quieras, eh, vuelves un rato, el día que ya estés aburrida o, o que ya lleves demasiados meses sin dar clases, porque encima das clases todo el rato y estás todo el día hablando y te invito a que hables más. Eh, bueno, que vuelvas cuando quieras a, a esta casa. ¿Qué te dicen? ¿Qué dicen? El chatarra, ves, es que eso, esto es Twitch. O sea, cuando ya te vas es cuando todo el mundo se pone a preguntar cosas. Me acuerdo de un ex compañero de trabajo que se compró una workstation que dijo, cuando me jubile, este será mi juguetito. Es que eso es un clásico. Y también el, sí, sí. El, 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 esa cosa que sucede, que yo, por ejemplo, me considero músico profesional y muchos de los aquí presentes eh, y compañeros míos de, de estéticas musicales, por así decirlo, que se dedican profesionalmente a otra cosa completamente distinta. Entonces, hay ese decaláis de, de, de las aspiraciones y los principios morales de lo laboral. Es decir, no, a mí no hace falta que me pagues, que yo ya tengo mi trabajo de lunes a viernes. Y dices, no, no, pero es que si no te pago a ti, a ver, luego vendrá otro y me dirá que yo no cobro porque tú sales gratis, ¿no? Y todas esas perversiones de, de este mundo. Pero es que se nos va, la, la semana que viene tienes que volver en ¿eh, Marina. Paso que yo encantada encantada <laughs> sí, me lo me lo he pasado genial sí no ha sido mucha turra no. eh esto ya sabes la semilla del diablo de esto pues esto es lo que pasa con ah hemos hecho un inception chicos tenemos un inception hecho bien estupendo pues pues sí, nada sí, Marina ya lo sabes tema... eh, si quieres quedamos la semana que viene te enseño cómo funciona OBS cómo entras en la clave de stream y ya tú misma entras y vas haciendo no de verdad esto va a llegar un momento en el que me dirás Marina para ya para o sea, para para, para por favor no nos interesa que llevas cinco horas del programa no no bueno ahora para coña pero bueno yo encanta de, de ah, sí, a lo mejor le decía a Edu, es que no quiero tampoco que sea muy, muy tostón o muy técnico, pero no. eh, yo encantadísima que quizá pues le demos vueltas a cuestiones más estéticas o de, no, de análisis sin sentido de, estricto, pero a lo mejor pues eso, plantear alguna, algo más centrado en alguna propuesta o algo así, yo encantada. Eh... Marina Arte Argo <laughs> <laughs> <Enseño la ye. risa> Ya, ya está, en fin. ya, ya, ahora ya los tienes a todos. Te van a estar, vamos, azuzando por todos lados. No, de verdad, eh, dejamos esa invitación que así en abiertos. Esto queda grabado y luego ya te lo echaremos en cara en septiembre cuando arranquemos de nuevo. <laughs> no, no, yo es que no. no. Eh, pero no, bueno, os conozco, te, no os conozco de nada. Esta gente no sé quiénes son. Eh, paso de ellos. Eh, nada, Marina, muchísimas gracias por, por estar hoy con nosotros. A los que os hayáis llegado tarde, como espacio audible, Fernando, ya te vale. Mira que me has llamado 15 minutos antes de que empezara el programa para decirme: eh, Me conecto enseguida, te escucho mientras trabajo y te has conectado ahora. Fatal. Eh, ya sabéis que. ¡Ay, la lista! Oh, sí, es que aquí, como somos cuatro gatos, paso lista. <laughs> no, eh, sabéis que va a estar en podcast, que lo podéis ver en diferido eh, lo vamos a subir a youtube y va a estar en spotify papá papá eh, mañana o pasado y, y nada muchísimas gracias por estar con nosotros marina nos vamos. gracias a vosotros y felicidades por el proyecto que es súper guay genial muchísimas gracias <laughs> y blapper no te he puesto a falta blapper sí que estás eh, <laughs> perdona estaba hablando en el chat muchas gracias marina eh, nos vemos nos vemos por aquí por las redes por donde sea Ahora. Eso es. Estéis muy bien. Chao.